Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase nocturna, porque ya se nos ha ido el sol, de psicomotricidad, en el que vamos a repasar algunas cosas que vimos la semana pasada y vamos a hacer algunas otras, ¿sí? Bueno, a meterle pilas, con fuerza, con ganas, que hay que trabajar y ejercitarse, ¿sí? Vamos, abrirse el pie, vamos. Cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos. Cruzamos, centro, cruzamos dos, centro, cruzamos tres, centro, cruzamos cuatro, centro, cruzamos cinco, centro, cruzamos seis, centro, cruzamos siete, centro, cruzamos ocho, centro, cruzamos nueve, centro, cruzamos diez. Empezamos. Tiempo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Rodilla izquierda arriba, talón derecho atrás, ¿sí? Vamos con 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Excelente. Cambiamos. Rodilla derecha, talón izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, a continuación vamos a hacer un trabajo que quiero sea bien intenso, con un desplazamiento lateral de cono a cono, tanto hacia adelante como hacia atrás, que sea bien intenso. Ahí les muestro. Vamos. Bueno, ahora vamos a hacer avances con saltos y giros de 180 grados. ¿Qué significa hacer saltos de 180 grados? Bien, ahora les voy a explicar. Nosotros, si estamos en esta posición, ¿sí? Nosotros, para dar una vuelta completa y quedar en la misma posición, utilizamos 360 grados. ¿Qué significa 180 grados? Que si yo estoy así, voy a quedar al revés. O sea que di media vuelta. 360 grados es una vuelta completa a una circunferencia, 180 es la mitad. Entonces, suponiendo que yo estoy en esta posición, yo salto, 180 es quedar en la posición contraria. Bien, vamos a ir avanzando por este circuito con salto de 180 grados. Ahí les muestro. Empezamos ahí, vamos ahí. Bueno, ahora este mismo circuito lo vamos a hacer rolando. Rola adelante. Eso lo hemos visto desde el jardín, o sea que todos lo tienen bastante dominado al tema. Así que buscamos una colchonetita en casa, unos almohadones, algo para que sea más sencillo y no nos golpee, ¿sí? A continuación les muestro. Vamos a tener que ir haciendo un rol moviendo la colchoneta, ¿bien?
Bueno, en este ejercicio, en este siguiente ejercicio, vamos a necesitar una pelota. Vamos a reptar con cuadrupedia, puede ser cuadrupedia baja, cuadrupedia alta, cuadrupedia baja es cuando vamos apoyando manos, rodillas y pies. Cuadrupedia alta es cuando vamos solamente con mano y con pies. Pueden hacerlo como quieran. Hacemos este mismo recorrido que hicimos con la colchoneta, haciendo roles. Vamos a llevar esta pelota, pero con la cabeza, ¿sí? Empujando con la cabeza. Excelente. Ahora tomamos la pelota, tenemos un objetivo en la mira, en el medio, una botellita. Intentamos derribarla, ¿sí? Si no podemos el primer tiro, intentamos con más tiros. Excelente. Bueno, por último, vamos a precisar la colaboración de alguien para hacer una competencia de helitransportación. Desplazarnos sobre el cartón sin pisar el piso, dando toda la vuelta. Para eso vamos a necesitar un cronómetro, hacer una competencia. Así que bueno, yo espero que manden su videito y la competencia que hayan hecho con algún hermanito, hermanita o papá, mamá, ¿sí? Ahí les pongo. Bueno, en este caso tengo la ayuda de mi esposa que va a ayudar y va a jugar contra mí. Así que bueno, vamos a tomar el tiempo. Comenzamos ya, tiempo. Bueno, mi señal ha demorado 28 segundos, yo tengo que ser más rápido. Así que ahora lo voy a intentar. Cuando quiera. Va. Bueno, he perdido, pero bueno, lo voy a seguir intentando. Bueno, queridos alumnos, les dejo este circuito de psicomotricidad para que me manden sus videos, sus fotos. Y bueno, seguimos trabajando, con fuerza, con ganas, vamos, seguimos trabajando. Hay que hacer actividad física en casa. Vamos, les mando un gran abrazo. Los quiero mucho.